echado a Fausto. Si le pasaba algo, cualquier cosa, Carlitos. Ya, pero no sabemos qué es ese algo. Y por lo visto aquí a nadie parece importarle. Algo es todo. En este caso. Además, Fausto hubiera querido que lo enterrásemos aquí. Estoy convencido de que va a ser muy feliz junto a su Cercis favorito. Pero Edu, ¿que Fausto no está muerto? No, sí. Yo no digo que esté muerto, simplemente que no está. Al menos no está entero. ¿Dónde estará el doctor Pascual? De verdad es que nunca está cuando se le necesita. Necesitan jardinero y, bueno, soy jardinero. No somos jardineros. No, lo siento. Vale, bueno. Indica cuchinilla. ¿Perdone? ¿Le puede ayudar en algo? Estas plantas tienen cochinilla. ¿Cochinilla? Mis plantas no tienen cochinilla. Y por favor, deje de arrancar hojas. ¿Son los pedidos? Sí, pero tienen cochinilla. ¿Qué? Mis plantas no tienen cochinilla, ¿vale? La cochinilla es mi especialidad. Pues nada, tenemos cochinilla. Yo podría acabar con ella. ¡Ey! Yo a ti te he visto en una revista. ¿Esa de jardinería? No, no creo. Antón, es el botánico que hablaba con las plantas. ¿Qué botánico? Hombre, Antón, ese que pensaban que estaba loco por hablar con las plantas. Que no, de verdad que no soy yo. ¿Qué te digo yo que este tío es famoso, Antón? Necesito un guarda de seguridad por las noches. Están robando plantas en el barrio. Moriría por ellas, pero prefiero usar el diálogo. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que el diálogo a veces no funciona. Sobre todo con los ladrones. Si es por ti, hombre, aquí hay mucho malnacido ahí fuera. Mira, si aceptas ser el guarda, el puesto de jardinero es tuyo. Pues muy bien, puedes cambiarte ahí detrás y venga con esa cochinilla, ¿eh? Que van a venir los clientes. Venga. Venga. ¿Un árbol del amor? Cercis siliquastrum. Arbor mirabilis. Cercis siliquastrum. Hola. Hola. Venía a buscar un petalgorium. Vale, gracias. De nada. ¿Es la señorita Cecilia? No. Mira, Fausta, Cecilia es una clienta muy buena, así que por favor, cuida bien de su planta antes de que se la lleve. Yo la cuidaría mejor que ella. Ya. Pero, ¿quién ha pagado la planta? Es que la cuide como le dé la gana. Y venga, a ver recogiendo. Son casi las 5 y yo creo que el resto de clientes ya vendrá mañana. Thank you.
Fausto, esta es la señorita Cecilia. Viene a por su planta. Ah, muy bien. ¿Es esa mi planta? Sí. No. ¿Cómo que no? Bueno, sí, pero tiene cochinilla. Fausto, no empieces otra vez con la cochinilla. Señor, si encargamos otra mañana mismo la tendrá aquí. No, es que mi novio llega esta noche. Es una sorpresa para él. Vaya, debe ser una planta muy especial. A mi novio le va a encantar. Es que es su cumpleaños. Gracias. De nada. Cuídela, por favor. Yo creo que le has gustado. ¿Yo? ¿Qué va? Sí. ¿Y a vosotros qué nos riega? Seguro que esa chica loca se ha olvidado de regar el Mirabilis. Lo van a matar, es él. ¿Con quién hablas? Nada, con las plantas que están hechas una pena. ¡Oh, lo sabía! Sabía que eras el tío de la revista. Que no, de verdad que no, Simón. Me confundes con otra persona. Hombre, que no. Pero si te he visto, ¿cómo hablabas con las plantas? Oye, que hablar con las plantas de vez en cuando tampoco está mal. Ya. Hasta luego. Suelo. Señorita, esta planta necesita agua. No necesita nada. Deje la regadera y salga de mi casa. No pienso irme a ninguna parte. ¡Arriba las manos, he dicho! ¡Se ha vuelto loca! ¿Eres tú? ¡Fuera de mi casa! ¡Ceci! Y vete de mi casa. No quiero verte más. Pero mi amor. No, nada de mi amor. Llevo 3 días esperándote. Ni un mensaje. No contestas a las llamadas. Ceci, que me acabas de disparar a sangre fría, que me podías haber matado. Cuentos. Es que no he tenido un segundo para llamar. Y ya no me lo creo más. 3 días esperándote es más que suficiente. Cecilia, que yo me marcho ya, ¿eh? Si os volvéis a poner nerviosos, te tomas una de estas, ¿vale? Pero solo una, ¿eh? Doctor, vale que yo esté loca, pero es que Carlos... Cecilia, menos mal que no le has dado. Doctor,
Yo creo que ya no estoy enamorada de Carlos. Ya lo hablaremos en la consulta. No, en la consulta no. Y deshazte de esa pistola, por favor. Doctor, yo creo que Carlos ya no está enamorado de mí. Bueno, pero eso no es motivo para matar a nadie, digo yo. Pero que yo no he matado a nadie. Ya lo hablaremos en la consulta. Le juro que está viendo soy yo, es que es Carlos, que está haciendo unas cosas muy raras. Que no es que no te crea, solo es... Vale, ya lo hablaremos en la consulta. ¡Ceci! ¿Ya sé qué le pasa? Está pensando en el árbol de Cecilia. ¿El Mirabilis? Es un Cercis. Lo que quieras. Fausto, ha llamado a Cecilia, que necesita un jardinero a domicilio. Pues que vaya, Simón. ¿Por qué yo? No veas yo, que soy nuevo aquí. Bueno, igual tienes suerte y es un ataque de cochinilla. ¿Quién es ese tío? Es el jardinero. ¿Jardinero de qué? Si no tenemos plantas. Bueno, pues ya iba siendo hora de plantar algunas, ¿no te parece? Cecilia, a ti nunca te han gustado las plantas. He cambiado mucho desde que te fuiste. ¡Pero si me fui hace una semana! Bueno, y una semana tiene 7 días. ¿Y? Pues que en 7 días se pueden hacer muchas cosas. ¿Y qué has estado haciendo tú exactamente? Porque veo que lo que has hecho es nuevos amigos. Hola, ¿tú debes de ser el jardinero? Sí, soy Fausto, el jardinero. Yo soy Carlos, el novio. ¡Exnovio! Bueno, Cecilia, eso es un asunto privado. No le incumbe a nadie más que a mí. Y a ti. Pero no al jardinero. Se llama Fausto. Ya sé que se llama Fausto. Bueno, pues llamaré por su nombre. ¡Ay, Carlos! ¡Carlos! Fausto, ¿ya te marchas? Sí. Cuídame del árbol del amor. Y vuelve pronto, que me tienes que plantar el jardín. Sí, eso. Vuelve pronto. Fausto, espera. Que... Gracias por todo. Solo hago mi trabajo. Y cuídame el árbol del amor. No vayas a dejarlo secar. A mí no se me mueren las plantas. Oye, ¿quién es ese hombre? El transportista. ¿Transportista de qué? De plantas. Pues no tiene mucha pinta de transportista. Hola, ¿qué tal? Soy Hernán, el transportista. Tengo un pedido de una planta tropical que me tengo que llevar. ¿Para dónde es? Uy, esta planta requiere mucha humedad. Tío, si yo solo reparto. ¡Ey! ¿Dónde vas con ese carro? El pedido de plantas de sol. Oye, ¿para qué lo llevas a la sombra? Es que en la sombra son más felices. Ya, pero pasa el más frío. Por cierto, ¿quién se casa? Mira, abre tu invitación y lo verás. Toma, la tuya. Simón, ¿esto te parece un ramo de novia? Hombre, Antón, es que todavía no me has dicho quién se casa. Cecilia. ¡Oh! Bueno. Oye, tío, que yo solo la reparto, ¿sabes? Tú solo repartes, tú solo transportas. Pero alguna vez te implicas en algo. Te vas a empezar otra vez. Fausto. Fausto,
A ver si regala la planta de Cecilia, que mira cómo la tienes. Este árbol es mío, hago lo que quiero con él. Es el árbol de Cecilia. Bueno, ahora es mío. Bueno, hablando del árbol, aquí tengo un pedido. Cecilia quiere el árbol. Y dale con los pedidos, hombre. Vamos a ver, tú solo sabes transportar todo el día de aquí para allá. ¿Has pensado en quedarte alguna vez a ver qué pasa después? Simón, ¿qué pasó con aquella gardenia que estaba medio muerta? Que se murió. ¡Hombre! Mira quién ha venido. ¡El maestro de las plantas! ¡Fausto! ¡Qué alegría! En el vivero me avisaron que había una entrega. Este es tu árbol mirabilis. Pero este no es mi árbol. Me temo que sí. Ha hecho mucho calor y cuando me lo llevé ya estaba muy mal. Ha sido imposible resucitarlo. Daños irreversibles. Nada es irreversible. Solo la muerte. Cuando te lo llevaste no estaba muerto. Has dejado morir a nuestro árbol. ¡Carlos! Mi amor, pero... yo te compro otro árbol, uno bonito de verdad, no esta mierda, el putísimo, míralo. Si no merece la pena llorar por esta plantucha. ¡Ceci! 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 ¡Fausto! ¡Ceci! ¡Fausto! ¡Ceci! ¡Fausto, que no sabe nadar, Carlitos! ¡Ceci! 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 ¡Carlitos, tápate la nariz! ¿Y tú qué miras? Todo esto es culpa tuya. Mirabilis. Árbol del amor. Del amor milagroso. Milagro del amor. ¿Tú qué sabrás? ¿Quién me va a pagar a mí ahora el psicólogo, eh? Fausto, 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 ven. Resucitarlo. Daños irreversibles. Nada es irreversible. Solo la muerte, la muerte. ¡Que tiene cochinilla! Carlos. Daños irreversibles. Nada es irreversible. ¡Cochinilla! Mire, a mí Carlos me dice que no estoy loca, pero yo que vengo aquí.
Pues al loquero. Porque usted me está tratando de algo que vale que no tiene nombre. Síndrome de la distracción amorosa. Ah, pues sí que tiene nombre. Bueno, es provisional. Me lo he inventado yo. ¿De verdad? ¿Qué pasa? Nada, que me ha emocionado que hayamos descubierto juntos una dolencia. Sí. Bueno, a mí también. Doctor, es que... La paciente describe un cuadro amoroso patológicamente intenso... Durante breves periodos de tiempo, pero que desaparece... Al conocer a otro hombre que la fascina de manera similar al anterior. Igualita que yo. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Pues nada, que me han pedido un pino gigante. Ah, ¿y no tenías otro y has venido al parque municipal a ver si encontrabas uno? Pues sí, la verdad es que ya tenía ganas de enfrentarme a una planta como Dios manda. Una de tamaño natural. Todo el día llevando plantitas de aquí para allá, como comprenderás, uno le entran ganas de enfrentarse a la madre naturaleza. Lo comprendo perfectamente. Oye, no me des la razón como a lo loco, es que no esté más loco que tú, ¿eh? Este loco se marcha. ¿No te vas a quedar? A ver qué pasa después. Ya, Hernán, pero yo es que... Yo ya me he quedado bastante. No, sí, lo decía porque decías que era importante lo de implicarse, ¿no? ¿Por qué no te implicas conmigo y me ayudas a llevar el pino? ¿Llevarlo a dónde? Implícate y lo verás. No, de verdad que no. Yo te lo agradezco, pero... Ya encontraré otro lugar donde quedarme. Como quieras. Malditos jardineros. ¿Te puedo ayudar en algo? He matado a un árbol del amor. Eso le pasa a cualquiera. Llévese otro. Para matarlo también. ¿Y por qué lo iba a matar? Porque soy un asesino de plantas. ¿Pero qué va a ser usted un asesino? Que sí. Soy un botánico con alma de fumigador. He matado a un árbol mirabilis como este. Querrá decir un Cercis siliquastrum. El árbol del amor. Algunos lo llaman el árbol de Judas. Porque Judas se colgó de un Cercis siliquastrum. ¿Cercis siliquastrum? ¿Estás segura de que se llama así? Hombre, 100% segura. Es que menuda metedura de pata no tener ramo de novia. Que lo digas. Menudo lío. Ir ahora por el ramo, ¿no? ¿Tú qué dices, Carlitos? ¿Qué digo yo de qué? Pues que qué pereza. Ir ahora por el ramo y casarnos y todo este lío. Ceci, no me vengas ahora con esa. Que todo este lío es idea tuya. Bueno, entonces pasamos del ramo. Entonces tú y yo ya no somos novios, eso lo tenemos claro. Clarísimo. Porque tú no me quieres y yo quiero a Fausto. Ya me he dado cuenta. Pero es que aquí no está. Vamos, que aquí no hay nadie. Yo creo que lo mejor va a ser que te quedes aquí por si vuelve. ¿Yo aquí solo? Carlitos, que no te va a pasar nada. ¿Yo aquí solo no? Carlos, tienes que hacer esto por mí. Prométeme que no te vas a ir. Vale. Vale, te lo prometo. Bueno, tú espérame aquí. ¿Vale? Y cualquier cosa me llamas. Los dos sabemos que vosotros los Cercis sois árboles... difíciles. Y hay que conoceros, vaya. Pero que una vez que se os conoce, uno no puede separarse de vosotros. Thank you.
estás haciendo aquí? No serás por el ladrón de plantas. ¿Y Cecilia también está por aquí? No, no sé, se ha marchado. ¿Estás mintiendo? No querrás que te levante por los aires. ¿Tú qué dices, Tercis? Es verdad. Si Carlos es mi amigo. Te voy a hacer una pregunta, Carlitos. ¿Morirías por Cecilia? Voy a contar hasta tres y me respondes. Uno. Dos. ¡No! No, no moriría por ella. Se ha ido a buscarte. Porque te quiere. Porque está loca, como tú. Estoy loco, Carlitos. Si a mí lo que me gustan son las plantas. Nos vamos a casa de Cecilia. ¿Qué es ahora? Mierda, la gasolina. Carlitos es que es definitivamente retrasado mental. ¿Te estaba buscando? No te estaba buscando yo. Bueno, ¿y a ti? Tengo tu regalo de bodas. Si al final no me he casado, tonto. Perdona. Lo siento, ¿te he hecho daño? No. Te prometo que me voy a poner a régimen. Bueno, a ver, los Cercis son bastante delicados. A veces se dan, a veces no se dan. O sea, que nunca se sabe con los Cercis. Un buen jardinero debería saberlo. Pero son bastante impredecibles. Pues yo debo ser un poco como un Cercis, porque con lo loca que estoy... No digas eso, anda. Yo sí que soy un loco. Bueno, más loco que yo no estarás. Que sí, que yo he matado a un Cercis silcuastro. Y para dejar morir a una planta como esa, o se está muy loco o no se tiene ni idea de botánica. Menos mal que todos los daños son reversibles. Todos menos la muerte. Bueno, pero ahora ya sabes lo que necesita un Cercis. Si es que soy un botánico con alma de fumigador. Oye, Antón, ¿tú crees que Fausto será feliz? Imagínatelo. Fausto, el hombre feliz. Ha matado a Fausto. ¿Cómo lo va a matar Fausto? Fausto, el asesino de plantas. Venga ya. Lo que pasa es que ahora, como tiene una novia rica, pues como comprenderás, regar o no regar se la trae al pairo. Así que vas a tener que regar tú. No vayan a acabar todas las plantas como esta. Pero si ha llovido. Agua de lluvia no quita riego. ¿Qué pasa ahora? No, nada, que... Estaba pensando que... Como no está Fausto... Podríamos contratar otro refuerzo, ¿no? Yo podría regar. Me da bien regar. ¡Ay! ¡Mierda! Si es que te empeñas en hacerlo todo a oscuras, y claro, nos hacemos daño. ¿Has oído algo? Nada. Fausto, yo creo que voy a cambiar de loquero.
¡Cercis! ¡Cercis! Nos han robado el árbol Mirabilis. Pero no era Cercis Silicuastrum. ¿Qué te dije? Que moriría por ese árbol. Bueno, también dijiste que ibas a plantar el jardín. O sea que ahora cada cosa que diga no te lo vas a creer. Fausto, todos decimos cosas que no son verdad. Son cosas que se dicen, pero yo te quiero igual. ¿Me quieres? Bueno, sí, te quiero, es una forma de hablar. Vamos, que sí, que porque no te voy a querer. Es más, que yo creo que te deberías de venir a vivir aquí conmigo. Sí, ya lo sé, que a ti no te van los lujos y los privilegios y que temes echar de menos la naturaleza y, bueno, que no se te dan muy bien las relaciones. Pero es que, Fausto, el que no arriesga no gana. Estas huellas no son de zapatos. El ladrón actúa descalzo. ¿Te vas a venir a vivir aquí conmigo? ¿Yo? Aquí, imposible. A ver, el lujo no es lo mío. Además, quiero volver a trabajar en la floristería. ¿Y cuándo vas a plantar el jardín? Hombre, Ceci, quiero volver a trabajar. No puedes trabajar allí y vivir aquí conmigo. Bueno, ya veremos si me mudo aquí o no. Bueno, la idea no me convence. ¿Ya está? ¿Cómo que sí, ya está? ¿Que si no tienes más cosas? Bueno, ¿y qué más quieres que tenga? Bueno, ya haremos de compras. No, Ceci. Menos consumismo es lo que te hace falta a ti. Y menos psiquiatra. Sí, cariño, sí. Oye, no me des la razón como a los locos. Pero vamos a ver, es que no sé ni cuántas tarjetas de crédito tienes. No sé si lo sabes tú. ¿Tengo razón o no tengo razón, Carlitos? Ceci siempre lleva dos tarjetas de crédito. Y otra en la guantera del coche, por si acaso. Y otra en los bolsos de fiesta. ¿Lo ves? A eso me refiero. Ceci, ¿me estás escuchando? Oye, que no es ninguna crítica, ni mucho menos. No, cariño, no. Hala, vamos a casa, que hace mucho calor. ¿Qué? ¿Entramos? Antón, ¿por qué estás metiendo las plantas dentro? Son las plantas caras. Cada día hay más robos. Bueno, he vuelto. Ya no tienes por qué preocuparte por eso. ¿Cómo que has vuelto? Como pillas el ladrón de plantas, te juro que lo mato. Pero con mis propias manos. ¿Tú no eras rico? No, no soy rico. Pero tú no eres así, ¿no? Y dale, que yo lo que quiero es volver a trabajar. Bueno, pues eso se avisa antes, Fausto. Ya está mejor, creo. Necesitaba agua, nada más. Ya empezamos otra vez con lo mismo. Esta planta es mía. Y dale. Esa planta es de Cecilia. La he cuidado yo y es mía. Vamos a ver, Fausto. Si no fuese por Edu, tu planta estaría muerta. Sí, sí, sí. Tengo que... No sé, tengo que ponerle... Fausto, va a venir Edu a plantar el jardín. ¿Para qué? Sí, yo soy jardinero. Ya, pero es que hace un mes que dijiste que lo ibas a plantar. ¿Desde cuándo te hacen tanta falta a ti las plantas? Ay, cariño, desde que te conocí. No hace tanto que nos conocemos. No hace un mes. Y un mes tiene 30 días. O 31. O 28. Me llamo Edu, soy jardinero. Yo soy Fausto, el novio. ¡Carlitos, que te estoy viendo! Que no. ¿Qué dices? Estoy aquí leyendo un libro. ¿Cómo está mi rosa de pitimini? Fausto, que estás empapado. Ay, que no me apetece. ¿Y por qué? Porque nos está mirando Carlos. ¿Pero estás bien, Lili de mis bosques? Pues no, la verdad que estoy un poco...
desconcentrada. Pues te hago un té. Bueno. Ah, que no quieres té. No, vale, venga, sí, hazme un té. Oye, Cecilia, estaba pensando que quizá nos vendría bien un cambio de aires. Eso mismo estaba pensando yo. ¿Sabes? Porque a mí es que esta vida con tantos lujos y tantos privilegios es que no es lo mío. Estoy empezando a encontrarme mal. Yo creo que voy a cambiar de loquero. ¿De loquero? Lo dices como si estuvieras loca. Bueno, ¿tú también estás otra vez con eso? ¿Sabes de dónde viene la palabra psiquiatra? De psique. Por favor, Cecilia, si soy graduado en psicología de plantas. Me dieron un premio por curarle la depresión a un abeto. Sí, ya me lo contaste, que le cantabas. No, no le cantaba, le hablaba. Te sorprendería saber la de cosas raras que hay por ahí que no podemos ver. ¿Qué cosas? Pues mundos que no son ajenos. El mundo de las plantas y su lenguaje, por ejemplo. Y su karma. Otra vez con el karma. Sí. Tengo que recuperar el Certis. Ay, Fausto, nos han robado un árbol, ¿vale? No le des más vueltas, que no es para tanto. Bueno, ¿y a ti qué te pasa que estás tan loca? Porque yo te veo bien. Ya, pero eso es porque no conocías a la Cecilia de antes, a la centrada. A la que conocía un hombre y pensaba que ese hombre sería para toda la vida. Seguro que esa Cecilia era mucho más aburrida. Oye, Fausto, tú eres muy egoísta, ¿no? Ay, mujer, te lo decía como un cumplido. Es que estoy aquí diciéndote que estoy mal y que voy a cambiar de loquero y tú, dale que te pego con el té. ¿Tere? Tere. Ceci. Sabía que eras tú el otro día, es que lo sabía. Ay, Tere, llegas en el momento adecuado. Es que no sé qué decirle al doctor Pascual. ¿Decirle sobre qué? ¿Sobre decirle la verdad? No, Cecilia. La verdad, verdad, ¿no? No. Bueno, la terapia la tengo que dejar porque no me está ayudando nada y eso sí es una verdad. No, Cecilia, eso no es una verdad. Y tampoco es la otra verdad. Y no puedes dejar la terapia. No, si dejar la terapia, dejar, tampoco es. ¿Qué significa dejar? ¿Y cuál es la verdad? Mira, Cecilia, si es muy fácil. Si tú no estás enamorada de Fausto, vas a leer. No, claro que estoy enamorada de Fausto. Sí, lo estaba hace 2 días. Ah, pero en 2 días hay 48 horas. El otro día se me olvidó mencionar que ha vuelto mi hermanastra. ¿No me habías hablado de ella? Hombre, que no. Yo lo apunto todo. Total, que me voy a tomar un tiempo para estar con ella y a mí me va a ser muy difícil venir a la consulta. Cecilia, tú todavía no estás curada. Pero quizás sea mejor así, no haberme curado. ¿Por qué dices eso? Pues porque nunca se sabe. ¿Cuándo puede aparecer el hombre de tu vida? El amor verdadero. No me digas que ya no estás enamorada de Fausto. Cecilia, ¿no crees que esta vez ha sido demasiado rápido? Es que Fausto es muy raro. Y Carlos también era raro. Ya, pero no es lo mismo. Y es que yo que estoy tan loca. Yo creo que me vendría mejor un chico más tranquilo, más normal. Aunque fuera más aburrido. Alguien que me fascinara de manera similar a como me fascinaba a Fausto. Vamos, que es que podría ser usted mismo ese hombre, por ejemplo. ¿Yo? Sí, usted. Y la posibilidad de que me haya podido enamorar de usted a mí me preocupa. ¿Y de dónde sale esta idea? Porque digo yo, sino porque yo vengo a verle todas las semanas. Hombre, ¿por qué vienes a terapia? Yo creo que no. Yo estoy empezando a pensar que yo no vengo a ver al doctor Pascual, sino a Pedro Pascual. ¿Ah, sí? Claro que sí, tonto. Tonto. A ver, Cecilia, esto que me propones es antiético. Pero excitante. Y por eso yo no puedo venir más.
Cecilia, bueno, perdón, señorita Cecilia, no voy a permitir que dejes la terapia. Cecilia, que todavía no te he curado. Ay, perdone, lo siento. Ay, qué vergüenza. Ay, mi Fausto. ¡Ceci! Hernán. Ey, Edu. ¿Qué haces aquí, tío? Tú eres el ladrón. Tú eres... Tu secreto está a salvo. ¿Pero qué dices, ladrón de plantas? ¿Yo qué voy a ser ladrón de plantas? ¿Dónde la voy a llevar? ¿Eh? Además, ¿qué sentido tiene robar plantas? Edu. Algún sentido tiene, ¿no? Hombre... Algún sentido tendrá. Ahora, otra cosa es que se lo saquemos tú y yo, ¿no? Hombre, las probabilidades de que le saquemos sentido a una cosa así no sé cuántas son, la verdad. Fausto. Joder, a ver si levantas cabeza. Es tu cumpleaños. Estoy enfermo porque echo de menos la naturaleza. Tengo que recuperar mi puesto de trabajo. Tienes que recuperar el sentido común. Que te vas a volver loco tú y nos vas a volver locos a nosotros. Pero, dame un respiro, ¿no? Que estoy enfermo. Enfermo, ¿no? Estás enfermo de la cabeza. Es este karma que me está matando. Tanto lujo me pudre por dentro. ¡Fausto! Anda, vamos a bajar. ¿Y bajar para qué? Pues porque sí, demonios. ¿De qué sorpresa habla ahora? Mirad lo que te dé la gana. Yo me voy a hacer la compra. Que no es por nada, pero siempre la hago yo. Que me tenéis de criado. Hijo, que no lo vea Fausto, que es una sorpresa. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando aquí, Ceci? Es una sorpresa por tu cumpleaños. Ya veo que habéis estado trabajando. ¿Y eso? Es nuestro árbol del amor. Edu lo ha sacado adelante. Este no es el árbol del amor. Es el árbol de Judas. Menos mal que los daños eran reversibles. Todos los daños son reversibles. Menos la muerte. Y el daño de donde es amor, ¿no? Esas heridas... ¿Dónde quieres que lo plantemos, Fausto? ¿Tú qué opinas, Edu? Ceci, te dije que yo plantaría el jardín. Al igual que no necesitamos ayuda para plantar el Mirabilis, porque yo soy jardinero. No es un Mirabilis, es un Cecis. ¿Ves? Edu también es jardinero y nos puede ayudar a decidir. Además que para eso le pago. Ah, que encima le pagas, teniendo un jardinero en casa. A ver, Fausto, no seas egoísta. ¿Qué quieres, que te pague a ti también por plantar el jardín? Ceci, no necesitamos otro jardinero. Se llama Edu. Ya sé que se llama Edu. Bueno, pues llámale por su nombre. Soy un gran admirador de usted. Estoy aprendiendo a hablar con las plantas. Bueno, es que Fausto ahora no practica mucho porque ha perdido un poco la confianza en sí mismo. Está habiendo muchos robos últimamente. Sí, pero vamos, que nos ha pasado a todos que nos roben una planta. Hombre, eso le pasa a cualquiera. Sí, yo se lo digo siempre, que no es culpa suya. Si es que hay que plantar 100 árboles para que se dé uno. Eso dice mi madre sobre las novias. Mira, ya está bien. Recoges esta plantita y le buscas otro sitio para plantar, ¿vale? Por favor. A mí es que eso de hablar con las plantas me da mucho respeto. Ya, claro. Edu, cuida de Mirabilis. He plantado, oh planta, sobre mí, sombra. Lombrices leen, bajo tierra no hay poco, tú creces hacia el espacio exterior. Doctor Pascual, doctor Pedro. Ceci, estoy aquí.
Ay, doctor, ¿por qué estaré tan loca? Estoy haciendo sufrir a Fausto. Ceci, no pasa nada. Si el loco soy yo. He plantado una explosión. La ve un pájaro desde un avión. Tienes sueño, no duermes, no puedes. He plantado. Escucha alto, levanta la oreja, tú creces hacia el espacio exterior. Planta en el suelo. Edu, soy yo, Fausto. Coño, Fausto, qué susto me has dado. Pero ¿por qué haces estas cosas, hombre? Haber llamado, pensaba que eras el ladrón de plantas. ¿Qué es eso, un cepillo de dientes? Te lo has creído, ¿no? Pues no, Edu, no me lo he creído. Ya puedes espabilar que te van a robar todas las plantas y necesito pillar a ese ladrón. El ladrón es Hernán, el transportista. No me ha dicho para qué, pero sus robos deben de tener algún propósito. Hernán, ¿cómo va a ser Hernán? No tiene sentido. Bueno, algún sentido tiene. Ahora, que si nos encontramos tú y yo, eso es otra cosa. Tú y yo no vamos a charlar sobre eso. Yo solo venía por mi planta. Pensaba que no la querías. Pues he cambiado de idea. Tú y Hernán tenéis mucho en común. Hernán es un terrorista ecológico. Y yo a ti te he visto hablar con las plantas. Es que yo les hablo y no me contestan. Incluso les he cantado. Pero claro, a lo mejor les canto en plan folclórico y lo que les mola es el pop rock. Que no es cantar, ¿eh? No, pensaba que sí. Me vendría bien un poco de ayuda para plantar el Mirabilis. ¿Quién, yo? ¿Quieres? Hombre, que sí quiero. Yo lo que quiero es darle una sorpresa a Cecilia. Se llama Certis, pero perfecto. ¿Cómo? Que el Mirabilis se llama Certis. Eso he dicho. Si es Hernán, voy a hablar con él. ¿Pero qué dices? Si nos ven, nos mata. Tengo que recuperar mi arma. ¡Hernán! Lo siento, pero me tengo que ir. ¿Pero qué dices? Que no te oigo. Que me tengo que ir, que no me puedo quedar. Ya, como siempre. A ver, te juro que me encantaría quedarme y charlar, pero no puedo. No, si tú y yo no vamos a charlar, Hernán. Yo solo quiero saber dónde está mi árbol. Pero bueno, Hernán, ¿y ahora qué te pasa? ¿Se puede saber qué haces con las plantas? ¿Dónde las llevas? Tu planta está bien. Tu planta es feliz, está en libertad. ¿Cómo que está en libertad? Yo te prometo que me quiero quedar. Y las plantas también se quieren quedar. Porque están todo el día de aquí para allá en sus macetas.
Y ahora son felices. Donde están ahora están bien. Mira, Hernán, si las plantas se pueden quedar todas donde están, todas menos mi Cercis. Necesito recuperar mi Cercis. Edu, tío. Venga, chicos, deja ya de discutir. Claro que sí, somos amigos, ¿no? ¿Eh? Somos amigos. Amigos. ¡Hernán! ¡Maldita sea, Edu! Bueno. Pues esto ya está. Buen trabajo. Tú seguro que sabes dónde está el otro Cercis. ¿A que sí? Hey, planta. Oh, planta. Mira, Edu, a veces lleva semanas o incluso meses hacer hablar a una planta. O años. ¿No? No sé, digo, yo no sé nada. Pero... Oye, Fausto, ¿por qué no vas tú con Hernán? Es que el otro día me dijo que si le sustituía un tiempo, pero es que a mí eso de mentir se me da muy mal y si me pillasen robando... Eso no es mentir, Edu. Más estudiar y menos robar plantas es lo que tienes que hacer. Yo estudio, no creas. ¡Fausto! Oye, Edu. Si a mí algún día me pasase algo, tú podrías cuidar de ella. ¿De Cecilia? No, del Cercis. Cercis, sí, claro, sí, es que siempre tengo mucho lío con mis novias. Ya, lo de tu madre, ya me lo has contado. Mira, Tere, yo te digo que hace un mes estaba enamorada de Fausto. Pero un mes tiene 30 días, Ceci. ¿Ay, eso qué tiene que ver, Tere? Cecilia. Pues eso, Ceci, que en 30 días pueden pasar muchas cosas. Pues eso, Tere, pues eso. Una cosa es hace un mes, pero mañana... Mañana yo ya no lo sé. ¡Maldita Mirabilis! Yo creo que ya está mejor. Lo ves, Cecilia. Si vinieses a la consulta a contarme a mí las cosas, no discutirías con tu hermanastra en sueños ni perderíais los nervios. Doctor, si yo no le quiero ocultar información. Es que es Fausto, que está haciendo unas cosas muy raras. No me digas que tampoco te quiere. No, sí me quiere. Pero dice Tere que se ha enamorado de un árbol. Bueno, ya hablaremos en la consulta. Ay, dale con la consulta. Bueno, a ver, si te hablo tanto de la consulta es porque es un lugar neutral para el paciente. No, lo que es un ambiente inhibidor. Al paciente no le entran ganas de hablar. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que vayamos al bar de la esquina? Pues por ejemplo, o al parque. No, a ver, la consulta es un sitio no solamente donde te abres, sino también donde buscamos soluciones a los problemas. Pero si luego usted nunca dice nada, ¿cuándo va a empezar a decir algo? Ceci. Cecilia, tengo que hablar contigo. ¿De qué? Por favor, no te asustes, pero es serio. ¿Y por qué estás tan serio? Porque es serio, ya te lo he dicho. ¿Te acuerdas del transportista? ¿El transportista de qué? De plantas. Hernán es el ladrón de plantas. Y se lleva al Mirabilis. Bueno, el Cercis. Digo, el Mirabilis.
El viaje podría llevarme semanas, quizá meses. ¿Meses? ¿Pero a dónde vas a ir? Al norte, donde hace frío. Ceci, nuestro karma se ha roto desde que Hernán nos robó el árbol del amor. Tengo algo podrido aquí dentro que si no lo encuentro creo que no vamos a ser felices. Pues me voy contigo. No. ¿Que sí? Que no, Ceci. Es mi karma y tengo que purificarlo. Y me voy sin dinero, solo con lo puesto. Pues yo también quiero hacer eso, que parece divertido. Qué alegría, ¿no? Un viaje los dos solos. Yo creo que nos va a venir muy bien. Sobre todo a mí, porque ya estaba perdiendo las esperanzas de curarme y con esto del viaje se me abre un horizonte de posibilidades. Y dale con curarte. Si tú no estás enferma, Ceci, es todo cuestión de voluntad, trabajo, aquí arriba y sin tarjetas de crédito. Fausto, tú sabes que yo me esfuerzo. No, no, no te esfuerzas. Mi karma también está podrido. Yo quiero ser pobre, como tú. No aguantarías ni media hora sin tus tarjetas de crédito. Tú solo piensas en ti mismo, ¿no? Tus rosas, tus abetos, tu árbol del amor. Y yo te digo que me quiero curar y que este viaje me va a venir bien y tú ni caso. Es muy peligroso. Voy a explorar territorio virgen. Fausto, tú a mí no me conoces. Yo tengo que recuperar a la otra Cecilia, a la centrada. Mira, que es imposible que vengas ni centrada ni descentrada. ¿Qué le has puesto? Cloroformo. No está muerta. No, respira, corre, vete. Vete y trae ese árbol de los cojones. Me dejes en paz de una vez. Oye, Carlitos, que tú vives aquí porque te da la gana. ¿Y dónde quieres que viva? En la caseta del perro, debajo de un puente. No empieces con el victimismo, ¿eh? Fausto, no sabes lo duro que es ser gay. Tampoco es tan difícil. Me imagino que será cuestión de contarlo con naturalidad. Es que no es contarlo. Pues, ¿qué es? Pues que el mundo gay es una industria. Muy jodida, Fausto. Nadie te hace contratos, son todo promesas y acuerdos temporales y... Bueno, no sé, es cuestión de fe. Vamos a ver, tú eres un tío interesante. Seguramente que encuentres a alguien tan profundo como tú. Carlitos, me tengo que ir. Por favor, cuida de Cecilia. Claro. Avisa cuando llegues. Cuídate. ¿Ceci? Sí, Fausto, soy Ceci. Ceci Silicuastro. ¿Querrás decir Ceci Silicuastro? Sí, soy un Ceci Silicuastro. Creo que siempre lo he sido. Pero hay tantos aquí, ¿cómo te voy a reconocer? ¿Ceci, eres tú? Frío, frío. ¿Y tú quién eres? Soy la conciencia de Cecilia. Estamos dentro de su sueño. ¿Ceci? ¡Ceci! Caliente, caliente. Ceci, despierta. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¡No, no, Fausto, espera! ¡Ceci! ¡Ceci, despierta! ¡Despierta! ¡Ceci! Silicuastro. Regular. Pues ya somos dos. Me he quedado sin... ¡Doctor! ¡Doctor! Carlos, ¿dónde está el doctor? ¿Qué doctor?
¿Mi loquero? Pues estará trabajando, digo yo. Bueno, pues llámale porque me he quedado sin pastillas. Pues si tú no tomas pastillas. Pues voy a empezar a tomarlas. ¿Dónde está Fausto? ¿Me está esperando en el coche? Se ha ido. Se ha ido a buscar ese árbol de los cojones. Bueno, pues si se ha ido, vete a buscar al loquero porque me voy a poner muy nerviosa y me he quedado sin pastillas. Cuidado con las pastillas. ¿Qué haces? Buscar el número del doctor Pascual. No, no le llames. No le llames. Mejor llama a Edu. ¿Quién es Edu? Ay, Tere, menos mal que has venido. ¿Con quién hablas? Con Tere. ¿Con Tere, con Teresa? Hermanastra. No, nunca me habías hablado de una hermanastra. Bueno, porque hacía la tira que no nos veíamos, ¿verdad, Tere? A ver, cuéntame. Oye, ¿y ese bosque al que vamos? Es un bosque muy grande. Pues claro que es grande, es un bosque. No sería mejor ir por el camino, no nos vayamos a perder. Déjate de caminos, que ya tenía yo ganas de enfrentarme al campo abierto, a lo salvaje. Claro. Comprenderás que de vez en cuando a uno le entren ganas de vérselas con la madre naturaleza. Claro. Hola, soy... El loquero. Bueno, sí. ¿Qué ha pasado? Es por Cecilia. Está hablando con su hermanastra. Sí, bueno, me había dicho que había vuelto. Doctor, la hermanastra no existe. Está hablando con las paredes. Cecilia, ya sabes que yo solo quiero ayudarte. Doctor, ¿ve usted a mi hermanastra? No veo a nadie. Ya, pero es porque se ha ido al baño. Ahora vendrá. Vale. Cecilia, cuando vuelva Teresa, y esto te lo digo como médico, pero también como amigo, te prometo que voy a hacer todo lo posible por verla. Pero, si no la veo, no te voy a mentir. Te diré que no la veo. Si no la ve, pensará que estoy loca. Que no me gusta que uses esa palabra. Bueno, ya va a empezar otra vez con eso. ¿Desde cuándo ves a Teresa? Pues desde que se casaron nuestros padres. Lo que pasa es que luego se fue a viajar por el mundo y ya le perdí la pista. Y ahora ha vuelto así de repente, sin avisar. ¿Y por qué crees que ha vuelto precisamente ahora, en este momento? Yo creo que está tramando algo. ¿Ah, sí? Pero no era tu confidente. Mírala, ya ha vuelto del baño. Doctor, mi hermanastra Tere, Tere, el doctor Pascual. Lo siento. Lo sabía. Usted es que es un hombre sin fe, sin esperanza. Un incrédulo. Doctor, que esto es como lo del karma de las plantas. ¿Qué hay que creer? Cecilia, que no es que no te crea. Es que no veo a nadie. A la otra Cecilia sí que lo hubiera creído. ¿Qué otra Cecilia? A la centrada. ¿Pero hay otra Cecilia aquí? Yo, la otra, la Cecilia de antes. ¿Pero a dónde vamos? Doctor, yo estoy loca, pero por naturaleza. Yo no puedo luchar contra eso. Cecilia, que no estás loca. Es una cuestión de voluntad. Está todo aquí arriba. Es Edu. ¿Quién es Edu? Sí, Tere, le he llamado porque Fausto ha decapitado mi árbol. Bueno, es él el que me ha dejado aquí tirada, ¿no? Así que no me atosigues. Pero ¿se puede saber de qué estáis hablando? De nada. ¿Quién puede hacerte esto? Ha sido Fausto, que es un animal y un insensible. No puede ser ya esto. Esto no es obra del Fausto que yo conozco. Edu, la gente no es siempre como parece. A lo mejor ha sido Fausto el otro. ¿Qué otro?
Cecilia, tenemos que tratar muy seriamente el tema este de las terceras personas. ¿Ah, sí? Sí. Me pregunto si alguna vez nos dejará ver al verdadero doctor Pascual. Pedro. Edu, tienes que arreglar mi árbol. No es tan fácil. ¿Por qué no? Pues, ¿te acuerdas cuando dije que todos los daños son reversibles? Claro. Este no lo es. Que sí, Edu, que nada es irreversible. Esto sí es irreversible. Vamos, súper irreversible. Porque está causado por otro daño irreversible. Las heridas amorosas. Mira, tú tómate el tiempo que necesites para arreglar esto. Puedes venir siempre que quieras. Esto o lo arregla Fausto o no lo arregla ni un milagro. Y un milagro es lo que necesita él. O a mí, que soy su amigo. Creo que voy a tener que ir a buscar otro Cercis. Pues me voy contigo. No, este viaje tengo que hacerlo solo. Qué manía con iros solos. Ay, yo también quiero ir, que parece divertido. Soy Edu. ¿Tienes gasolina de sobra? Hombre, Edu, es que no me digas que lo de Tere no es una señal. ¿Una señal de qué? Pues de nuestros karmas. Ah. Oye, tú sabes a dónde vamos, ¿no? No. Nos vamos a adentrar en plena naturaleza. ¿Pero tendrás algún plan para encontrar tu Cercis silicuastro? Espera a que nos susurre alguna planta. ¿Y si nos susurran? Pues habrá que cantar para que nos oigan. Hey, planta. Oh, planta. Fausto. ¿Qué? Que yo tengo un poco de miedo. ¿Miedo de qué? Pues de las plantas. ¿Pero qué dices? Sobre mí. Miedo de las plantas, por favor. Hombre, Fausto, que las plantas a veces tienen muy buena memoria y sed de venganza. Tengo que recuperar ese árbol aunque sea lo último que haga. ¿Pero tú estás seguro de que te quieres llevar el Cercis? Yo creo que aquí las plantas están bien. Tengo que recuperar a Cecilia. A ver si se van a enfadar, que las plantas a veces tienen muy mala leche. ¿Soy eso? ¿Qué? Es el Cercis. Así que esto es lo que hace Hernán. Roba, se deshace de las macetas y deja las plantas en libertad. Pues debe llevar toda la vida atareado. Tú quédate aquí. ¿Por qué? ¿Dónde vas? Mili, ¿me vas a hacer el favor o no? Ya está. Voy a... Cercis silicuastro. Mirabilis Faustus. Kilo, que ya nos vamos a casa. ¡Cercis! Aquí las plantas están bien. ¡Están bien! ¡Es mío! ¡Hago lo que quiero con él! ¿Tu Cercis, tu Mirabilis? ¿Qué pasa? ¿Que todas las plantas son tuyas o qué? ¿Pero qué hacéis? Que tienes razón, que aquí las plantas están bien. ¡Plantas! ¡Para! ¿Quieres tu árbol de Judas? ¿Quieres tu árbol de Judas? Pues te lo puedes quedar con este y con todos.
Quédate, quédate a ver qué pasa después. Yo solo he venido a por mi Cercis y me marcho. ¿Y cómo sabes que es tu Cercis? Pues claro que es mi Cercis. ¿Habéis oído eso? ¿Qué? Es que habla con las plantas. Oye, 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 oye. ¿Cuántos árboles necesita un hombre para ser feliz? Pero Tere, ¿tú te vas a quedar aquí? ¿Aquí? ¿Dónde? Pues aquí, conmigo, toda la vida. Apareciendo y desapareciendo cuando te viene en gana. Que de repente te has cansado de mí, ¿no? No, yo no he dicho eso. Bueno, que conste, guapita, que si he aparecido en tu vida ha sido porque tú me has llamado. Porque tú lo has querido, vamos. ¿Cómo que porque yo lo he querido? Sí, sí, ya lo veo venir. Seguro que de niña tenías una amiga de esas imaginarias y en cuanto te cansabas de ella, la mandabas a freír espárragos. ¿Pero qué amiga imaginaria ni qué niño muerto? Sí, te tengo muy calada, guapita. Listo. Sí, no me dejes aquí. Corre, corre, corre. Arranca. ¡Cefi! ¡Cefi! ¡Fausto! ¡Fausto! A ver qué opina Fausto. Si no me equivoco, este es el ejercicio número 3. Ya, 3 son muchos. ¿No te dijo Fausto que si le pasaba algo cuidases del Cercis? Ah, pero a Fausto no le va a pasar nada. Ya. Bueno, es que eso es lo que dijo exactamente. Pero una cosa es lo que se dice exactamente y otra cosa es lo que no se dice. Fausto, el otro. O sea, que a lo mejor un Fausto dijo cuida del Cercis y el otro quería decir Cecilia. Creo que estás analizando demasiado las cosas. Fausto me pidió que si le pasaba algo, cuidase de Cercis. Además, Fausto hubiera querido que lo enterrásemos aquí. Estoy convencido de que va a ser muy feliz junto a su Cercis favorito. ¿Pero Edu, que Fausto no está muerto? No, sí. Yo no digo que esté muerto, simplemente que no está. Al menos no está entero. ¿Dónde estará el doctor Pascual? La verdad es que nunca está cuando se le necesita. Deja tranquilo a ese hombre. Doctor Pascual. Justo a tiempo. Doctor, usted es científico. Diga algo. No sabes cuánto lo siento. ¿Quién creéis que debería hacerse cargo de Cecilia ahora que Fausto no está? Doctor, hace un momento estábamos hablando de fenómenos sobrenaturales, más o menos. Hombre, alguien que cuide de Cecilia, digo yo. Que yo también tendré que empezar a normalizar un poco mi vida.
A ver, yo lo que quiero saber es lo que opina el doctor Pascual. ¿Pero lo que opino de qué? Yo aquí he venido a un entierro, no a opinar. No, pero esto no es un entierro. Bueno, eso tampoco lo sabemos, Edu. Doctor, es que usted nunca dice nada en la consulta. Y yo no sé si estoy loca o no estoy loca, pero... A ver, Fausto creía en el karma y hablaba con las plantas. Y ya sé que usted cree la ciencia por encima de todo. Pero no sé, que digo yo que a lo mejor pues es cierto que hay daños que son reversibles, como dice Edu. Incluso la muerte. Bueno, en realidad hablaba de heridas amorosas, no dije nada de la muerte, pero... ¿Qué cabezota eres, Edu? Pero vamos a ver, ¿esto es un entierro o no es un entierro? A ver, un entierro no es, no. Bueno, dejémoslo en que Fausto no está. No, sí, eso ya lo veo, pero ¿alguien puede explicarme, por favor, qué está pasando aquí? Doctor, la pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que la muerte es un daño irreversible, sí o no? A ver, Cecilia, ya sabes que yo no encuentro adecuado tratar estos temas... Fuera de la consulta. Pero entiendo que hoy es un día especial. Así que si quieres que hablemos, yo te escucho. No, no importa, ya lo hablaremos en la consulta. Carlitos, yo no necesito que me cuide nadie. Bueno, que si Edu quiere quedarse en casa, yo no me voy a oponer. Fausto, ¿y ahora quién me va a enseñar a mí a hablar con las plantas? Edu. Edu. Yo no te dije que cuidaras de Cecilia. ¿Fausto? Fausto, ¿eres tú? Oye, solo estoy cuidando a Cersis y me marcho. No es nada... ¿sabes? Oye, si eres tú, envíame alguna señal. Mira, Edu, ya lo he intentado. Yo no creo que esté mal de la cabeza, pero es que, de verdad, no oigo nada. Fausto, di algo que Cecilia no se lo cree. Edu, ya está bien. ¿Pero tú no decías que todos los daños son reversibles? Te estoy diciendo que Fausto está vivo. Mira, Edu, todos decimos cosas que no son verdad. Son cosas que se dicen, pero yo te quiero igual. Pero mi madre dice que... ¿Pero tú hablas o no hablas con las plantas? Calla, Simón, que lo vas a asustar. Mira, con que sepa regar es suficiente. ¿Oh? ¿Lo ves? ¿Cómo nunca se queda?
¿Tere? ¿Eres tú, Tere? Si es que hay que enfrentarse a los problemas, Simón. Huir no sirve de nada. ¿Quieres empezar terapia, Tere?